A través de la programación propia, el canal comunitario TV San Jorge diseñó el programa Telepaz del Catatumbo, una serie de capítulos por los municipios de la región en donde se resaltó el trabajo en comunidad, las acciones asociativas y la cultura de la legalidad como punto de partida para la recuperación de la confianza en un territorio que, aunque marcado por el conflicto armado, deposita su fe en acciones de paz. Promovimos las acciones comunitarias de los líderes, como es el caso del Guamal, uno de los corregimientos de Convención donde se conformó un comité veedor para crear cultura hacia el cuidado del preciado líquido y lograr el tratamiento adecuado para evitar enfermedades sanitarias. El agua tenemos que tomárnosla bien para bañarnos, así como pagamos un recibo de internet, de algo, ¿por qué no pagar 10.000 o 20.000 pesos para consumir el agua? Guamalito, uno de los corregimientos del Carmen, cuenta con un modelo asociativo para la mujer rural digno de admirar. Allí existe un grupo de mujeres con historias por contar, pero ante todo con deseo de emprendimiento. Creemos que el trabajo en equipo es mejor que trabajar solas. El Tarra, así como los demás municipios del Catatumbo, está rodeado por economías ilegales. Sin embargo, vale la pena mostrar a los campesinos que han decidido apostarle a lo lícito. Aquí resaltamos a los valientes piscicultores de la región que hoy son referente del país. Y hemos llevado para caña cerca de 35 toneladas. Articulación institucional es uno de los retos de nuestros tiempos para lograr el desarrollo de las comunidades. Puente Lajas es un puente hamaca que hoy une a las comunidades de Tibú y El Tarra sobre el río Catatumbo, favoreciendo a esas comunidades que únicamente podían transportarse en canoas. Pues una de las necesidades más grandes que tenían de ellos era el tema del transporte, porque solamente se podían mover en canoa por el río. Los jóvenes en San Calixto, a través del arte, han mostrado que son una generación que está comprometida con las acciones públicas en favor de la vida y los derechos de la juventud. Las personas de afuera van a conocer la otra parte de nuestro bello municipio, no todo es lo que la gente de afuera dice. Hemos sido no solo el canal para informar, sino la compañía a nuestros pobladores que ven este medio comunitario, un espacio para mostrar acciones de paz. Todos queremos la paz, nadie lo puede negar, pero que sea verdadera y con justicia social.